Nada, a este curso se le ha llamado La Ortopedia del Futuro, tus ortesis en 3D, con el propósito de llevar a cabo las ortesis en 3D al paciente final. Y vamos a explicar un poco por encima en qué consiste todo este formato que presenta Sorin y Emo. Nada, ¿qué es Sorin? Pues Sorin es un proyecto que nace multidisciplinar en el que convergen diseñadores, ingenieros, técnicos en 3D, terapeutas y con el propósito de combinar todas estas disciplinas en un solo formato que es Sorin. Con este propósito se generan un tipo de sinergias entre todos estos sectores, aunque parezcan dispares, por ejemplo, diseñadores, que hace un ingeniero y que hace un técnico 3D. Y nosotros hemos unido en todo este proyecto a todo este tipo de profesionales para sacar un producto óptimo para el paciente. Se presenta también esta órtesis como una tecnología al servicio de la salud en el que pretendemos que el paciente tenga una recuperación la más óptima y personalizada posible. El concepto de este producto nace de que se obtiene una lesión en el paciente, entendíamos que tenía que ser una protección bastante envolvente como lo que está hasta ahora, que tenga una parte orgánica dentro de lo posible, que sea bastante estético. El concepto de extrusión, también que sea medida y sea lo más rápido a la hora de fabricar. Y para ello, el sistema de 3D, de impresión 3D, perdón, nos otorgaba toda esta confluencia de elementos para obtener lo que es el producto Sorin en este formato. Todo esto, tanto el equipo de Sorin, ha llevado a cabo en este flujo de información para obtener la órtesis que estáis viendo, por ejemplo, en el formato de 3D. Disculpad. El logotipo de Sorin lo presentamos porque hace incisión a el tema de que sea preciso, el tema de la órtesis, que sea proporción, el tema de que sea adaptativo a todo el tema de las órtesis en 3D al paciente y como podéis ver, la S hace referencia a Sorin y la punta hace referencia al tema del extrusor de las impresoras en 3D en este formato. ¿Por qué se elige Sorin? Porque es una solución óptima para la sustitución de yesos tradicionales. Las prótesis que nosotros presentamos son ligeras, son ventiladas, son sumergibles, como estáis viendo en la presentación. Se puede mojar, se puede lavar. Y entre otras ventajas, la práctica deportiva está en auge y este producto hace que sea óptimo para este formato y para de uso cotidiano también. En cuanto a materiales, se ha utilizado termoplásticos que son de fácil mecanizado, están certificados para el uso de contacto con la piel humana. Y son 100% reciclables.
El uso de este material en el transcurso de los talleres de ortopedia se utiliza y se ha utilizado, pero no en el formato que estamos presentando hoy, que es la órtesis en 3D, sino se ha utilizado en otros formatos que sí que se ha utilizado en otras índoles de la órtesis tradicional. Por eso, que en cuanto lo tengáis en la mano, vais a ver que es un material que se puede trabajar muy fácil si hace falta un tema de adaptación en última instancia al paciente. En cuanto a la tecnología 3D, bueno, yo creo que estáis todos familiarizados con el tema de los escáneres. En este paso me gustaría dar paso a Carmen, porque estos días atrás ha dado unos cursos en 3D especializados en el escaneado de la tecnología 3D, y para que sea un poco más ameno le voy a dar un paso a Carmen para que os explique lo que ha estado haciendo estos días atrás en estos cursos. Bueno, ya he podido ver que muchos de los que estabais en los otros seminarios, cursos o como queráis llamarlo, ¿vale? Hemos estado viendo cómo adquirir un escáner Structure, que es el en el que vamos a basarnos para este proceso completo de SORIM. Estuvimos viendo un poquito que hay muchos escáneres en el mercado, pero nos hemos centrado en el Structure, ¿vale? El Structure o Structure o como queráis llamarlo es el que va con el iPad. Muchos me llamasteis y por eso hicimos un primer curso en el que comprobábamos si nuestro iPad era adecuado para un escáner de este tipo y cómo adquirir el escáner, ¿vale? Porque todo se compra por internet, todo se quema, se hace online y bueno, os queríamos dar la facilidad de comprobar cómo adquirirlo, cómo ver si vuestro iPad valía y no tenéis que comprar otro, cómo comprar el escáner, cómo instalarlo al final de la sesión y cómo calibrarlo, ¿vale? Y el otro día estuvimos haciendo un poquito un arranque o inicio de cómo escanear, ¿vale? Aquí vamos a ver que la base de este proceso es el escaneado con este tipo de escáner, y en los cursos específicos que haremos, tipo seminario de acreditación o de comprobación, serán cursitos más reducidos de unas 8 personas máximo, en el que nos veremos las caras y podremos acceder con el escáner para hacer alguna práctica, aunque sea pequeñita, ¿vale? Para empezar a ver dónde están los trucos del escaneado, ¿vale? Y con eso, bueno, sobre digitalización hay mucho en el mercado, pero hay que centrarse en un tipo de escáner. Nosotros nos hemos centrado en el Structure porque así la aplicación es muy sencilla de utilizar, ¿vale? Que es lo que vais a ver ahora, que el proceso es bastante simple. Muy bien, te dejo, Dani, seguir. Vale, muy bien, gracias, Carmen. Pues nada, aquí continuamos con la presentación, en el que la creación de este tipo de piezas interviene la ingeniería, interviene una creación 3D digital también, y con software especificados obtenemos la confluencia de ingenieros, diseñadores y con la ayuda de técnicos especialistas en el sector sanitario, pues obtenemos el producto que vamos a presentar. La impresión 3D. En este formato presentamos que nuestra tecnología se basa en la fabricación aditiva de filamento. También he de comentaros que existen tres tipos de tecnología, que es la tecnología con resina, de impresión en resina. Existe también la impresión con polvos de poliamida, que ahora mismo sería la HP de Fusion Jet. Pero estas dos tecnologías, tanto la de resina como la de polvo, no son tan óptimas para el producto que vamos a presentar, porque son otro formato de tecnología y otras calidades
otras resistencias y decidimos utilizar la fabricación aditiva por la composición, la rapidez, la fabricabilidad y el postprocesado que hace de un producto que al sector de la ortopedia está muy acostumbrado a trabajar y de fácil mecanizado, rectificación, cosa que en los otros sistemas es un poquito más laborioso y un poco más complejo y en algunos casos no se podría trabajar tanto como la fabricación aditiva. Para este proyecto hemos tenido también mucho asesoramiento técnico del sector del trauma, también de rehabilitaciones y de fisioterapia, trabajando con especialistas en estos sectores y bajo nuestra experiencia en todas las células que hemos estado colocando, que son muchas, que a lo largo de esta trayectoria que llevamos ascenderán más de 800, y en todas los traumatólogos y rehabilitadores nos han estado aconsejando los pros y los contras, y son ellos básicamente los que nos determinan la evolución de este proyecto, ya que no es un proyecto muerto, sino es un proyecto vivo en que cada célula de cada paciente es un mundo nuevo, es personalizada y si tiene una patología específica, tiene total control para poder diseñar en exclusiva para el paciente ese tipo de célula. En el campo de casos reales nos hemos dado cuenta de que el paciente, su feedback es esencial para esta evolución y que nos determina el éxito de todas estas células que hemos puesto a pacientes que han sido recompensados con la gratitud y la felicitación que nos han transmitido en su recuperación, en su llevada al día a día, cosa que con la escayola tradicional pues nos han dicho que realmente han evolucionado en su día a día en transcurso de días, vamos, de llevar una célula de escayola normal a este tipo de células, el poder ducharse, bañarse, hacer deporte, todas estas ventajas que vamos a ir viendo durante estos cursos. Y sinceramente, la experiencia de los pacientes es lo primordial en este sector. Aquí estamos viendo pues algunos casos, no vamos a mostrar todas las células que hemos puesto, pero sí que hemos puesto células de dedo, de Dupuytren, muñeca, de hombro, codos, vamos, una infinidad de células que han sido casos de éxito. ¿En qué nos hemos basado en la unión con EMO? Pues en el crear una aplicación para que el proceso sea lo más protocolizado posible, para que no haya confusión de ejecución de la célula en 3D del paciente. Sorim tenía el concepto, la fabricación, el saber hacer, y EMO nos daba las herramientas para poder llevar a cabo este proceso de rapidez y puesta en las ortopedias. Entonces, tanto EMO como Sorim se confluyen y generan la aplicación que vamos a presentar ahora, que es Sorim Scanner. Esta aplicación
va a llevar a cabo un protocolo de, como estáis viendo en pantalla, un formulario, una zona de dibujo, una zona de escáner y el envío de todo este tipo de datos para la fabricación. Esta aplicación se basa en el sistema Apple, que está en descarga en el Apple Store. Tiene este aspecto y vamos a realizar, por ejemplo, voy a hacer por encima en qué se basa esta aplicación. Pues va a tener un formulario en el que vamos a introducir el nombre del paciente, un número de teléfono de contacto del paciente para tenerlo en la base de datos, sus apellidos, el SIP del paciente y el email de la ortopedia es el email al que se recibe un ticket de información de todo el proceso que ahora vamos a ver. Una descripción explicada de la férula y la patología de la lesión, para que esté todo, cuanto más información y cuanta más información se ponga, menos casos de error se van a llevar a cabo. Bueno, luego, como veis bajo, hay una iconografía en el que se va, por ejemplo, en este caso está puesta la muñeca. Una vez que pinchemos ahí, se va a desplegar una iconografía que te da a poder seleccionar si es dedo, muñeca, mano, hombro, pierna, pie, facial. El lado afectado, si el lado afectado es el izquierdo o el derecho, te da la posibilidad. El tipo de órtesis que queremos fabricar. Y al lado veis que pone lado escaneado derecho. Esto lo hemos puesto porque en muchos casos, si el brazo nos viene para escanear a la consulta o la ortopedia que viene con la escayola, no es posible escanear. Entonces le escaneamos el lado contrario, la mano. En este, por ejemplo, en este caso, la muñeca sana, y seleccionamos que se le se ha escaneado el lado derecho, pero su lado afectado es el izquierdo, para que cuando generemos el formato en 3D, veamos que efectivamente se ha escaneado el sano, pero que hay que producir para el lado derecho. Vamos a tener también una zona de toma de fotografías. ¿Por qué? Porque aquí damos control absoluto al técnico a diseñar lo que quiere, por ejemplo, y visualizar si tiene algún tipo de grapas, si tiene algún tipo de puntos, si tiene algunos clavos, algún tipo de protuberancia en el brazo que hay que salvar con la órtesis 3D, en el que puede dibujar en ese tipo de pantalla con el dedo sobre la tablet, a priori, cómo quiere esa órtesis en 3D. Una vez que tenemos la órtesis dibujada por encima, se almacenaría en una base de datos del paciente y pasaríamos ya al siguiente formato, que sería en el escáner. En el escáner haríamos el escáner en sí del brazo afectado, que te abre el tema del structure. Y una vez que hacemos el escáner, validaríamos todo el proceso y le daríamos a enviar ese tipo de ticket que recibiríais tanto el cliente final, que seríais la ortopedia, y
el centro de fabricación. He de deciros que toda esta documentación que introducís en el formulario es propia de la ortopedia. El centro de fabricación solo recibe bajo código y cifrado unos códigos y unos parámetros en el que los datos de nombre, teléfono y apellidos solo los tiene el cliente, que es en este caso la ortopedia. El centro de fabricación está codificado, pero sí que especifica si es muñeca, si es el lado izquierdo afectado, si es el derecho y el tipo de férula, con las imágenes y el escaneo en 3D, por lo que la privacidad del cliente siempre la tiene y esos datos son totalmente confidenciales de la ortopedia o quien envíe el escaneado. Ahora os vamos a mostrar un poco el proceso de esta digitalización en imágenes, cómo se haría. Hacemos el escaneado, imaginemos en este tipo, vamos a hacer un tibial, tenemos este tipo de escaneado y nosotros ya digitalizamos la zona afectada. Como veis, se hace una limpieza exhaustiva de este tipo de escaneado. Se hace un diseño específico de cada paciente del modelo en 3D que obtenemos. Obtenemos esa férula en 3D, que es el modelo que se va a poner a imprimir con el sistema aditivo de filamento que hemos estado hablando. Se prepara para una impresión 3D y el paciente la recibe tal cual se imprime para su colocación en el paciente. En este caso veis a golpe de vista el proceso también de una inmovilización sin pulgar, del escaneado, el proceso puesto en sí de la célula 3D, la impresión y cómo le quedaría al cliente. Y todo este proceso se basa en una rapidez bastante efectiva, porque desde que se genera el escaneado del paciente en la ortopedia hasta la validación, la producción y el envío de este tipo de células a la ortopedia se basa en unas 72 horas, a priori unos 3 días, tenéis en vuestras instalaciones la célula 3D preparada para colocar al paciente con el tipo de patología que tiene ese cliente. Voy a darle a Carmen un poco la voz ahora para que os explique un poco también el proceso desde el escaneo hasta la entrega, ¿vale? Para hacer un poco el centro de fabricación y demás, y el acuerdo que se ha llegado con EMO, que para ello está Carmen aquí también, para presentaros un poco este tipo de trazabilidad del producto. Muchas gracias, Dani. Bueno, yo creo que le hemos pegado un repaso, que era el objetivo, en media hora. Vale, a ver, la idea un poco de esta sesión es que veáis que hay un equipo detrás de gente trabajando sobre este proyecto, ¿vale? Que lo que hemos querido era poner en el mercado, en las ortopedias, en cualquiera de vosotros, una facilidad de acceder a este tipo de sistemas, ¿vale? De los sistemas de impresión 3D que cada vez se están poniendo más de moda. Y lo que hemos hecho con Sorim es, en esta simbiosis, crear una aplicación sencilla de utilizar para que el que tiene que hacer la entrada en el 3D pues lo haga de una forma sencilla, ¿vale? Y guiada por nosotros. Nosotros al final, asesoramiento técnico, sabéis que os damos de continuo.
¿vale? Que tengáis claro que los datos, como está comentando Dani durante todo el rato, los datos que están en la tablet es vuestra tablet, ¿vale? Con lo cual todos esos datos del paciente se quedan en vuestra tablet, son vuestros datos del paciente, y a nosotros, tanto a los diseñadores como a la parte de la central de fabricación y de impresión, solo nos llegan los datos codificados, ¿vale? Que quería destacarlo. Vale, que realmente la parte que tenéis que practicar o que tenéis que acceder y haceros un poquito más expertos es la parte del escaneado, porque el sistema que hemos estado desarrollando con Sorin es un sistema personalizado, es decir, la férula se hace a partir del escaneado del paciente, ¿vale? Sobre ese escaneado. Entonces la importancia del escaneado existe y es grande. ¿Vale? La férula que os llega al final está completamente acabada con sus cintas y sus velcros, ¿vale? Y solo se tiene que adaptar al paciente. Permite una serie de adaptaciones, modificaciones como cualquier termoplástico, ¿vale? Y eso, tanto la parte del escaneado como la parte de los acabados, es lo que vemos en los cursitos específicos que vamos a ir haciendo. Y para eso lo ideal es que ya tengáis el escáner, porque entonces podemos hacer la práctica muchísimo más concreta, ¿vale? Sobre la aplicación.